Los comercios de nuestra ciudad comenzaron a desarrollarse vigorosamente a partir de la década del 30. La mayoría de ellos fueron en primera instancia de ramos generales para luego dedicarse a rubros más específicos. Mis padres llegaron a la Argentina en el año 1923 con sus dos hijos, eh, Leonardo, que nació en Polonia, y Hernán en Alemania. Mi papá se llamaba Ricardo Bieler. Y mamá, Emma, a ver, ellos se radicaron en la picada libertad, en aquel tiempo, picada rusa. Como habían venido de una gran inflación, el hermano le pagó el pasaje. Entonces ellos, en aquel tiempo, era todo fisco y se solicitaba las chacras. Mi papá solicitó una chacra y en un año plantó tabaco y pudo devolver al hermano La Plata. Y él estuvo hasta el año 1929. Entonces se radicó en Leandro Malem, sobre la calle 25 de mayo, Sarmiento. Era un lote grande, el que actualmente sería Schlesinger, los chinos la esquina hasta la, hasta la librería Sarmiento. Entonces, bueno, yo era chiquita, vivíamos en un galpón grande y ahí edificó una casa chica y puso su primer negocio. Eh, mi abuelo, don Moisés Rosenbaum, vino en el año 1932 junto con dos primos más de Polonia. Cuando llegaron a Buenos Aires, y por motivos que no sé realmente, uno se fue a Ushuaia, fundó su capital ahí en Ushuaia, de los cuales los hijos están todavía ahí, y mi abuelo con su, tío, con su primo perdón, vinieron para acá. El primo al poco tiempo se fue a, a Oberá. Mi abuelo primero en el año 32 hizo un pequeño comercio que no se llamaba todavía la capital, vendía la famosa bolita y sodas. Y eh, en la casa donde era la señora de Dessau. En el año 33, ahí ya vino mi abuela, doña Berta, con sus cinco hijos. Eh, Celia, León, mi papá, Germán, eh, Esther y Fanny. Bueno, respecto a la historia de mi familia y su llegada a Lem, este, ellos no vinieron directamente desde Alemania. Sino que cuando pudieron huir y que todavía se dieron las condiciones, llegaron al Paraguay. Y, pero no a Asunción, sino en medio del monte, en medio de la nada, año 35, año 36. El único transporte era carreta y a lomo de caballo, en medio de víboras, arañas, eh, piojos, lo que ustedes puedan imaginarse. Y se fueron instalando y haciendo lo que podían cada uno, poniendo un bolichito, otros plantando algo, otros criando algún animal para vender más tarde. Y lo que se producía había que llevarlo a Villarrica, que quedaba 40 kilómetros, y había que llevarlo en carretas con tirados por bueyes. Y fueron muy no, no fueron mal recibidos. El nativo, el nativo no aborigen, sino que ya criollo, este, los, los apreciaba y los quería, los quería bien y los trataba bien y no se reían por el idioma. Pero estaban en muy malas condiciones, habían terminado la guerra con Bolivia en Paraguay. Así que de a poco y después de haber sido asaltados en distintas oportunidades, es como vienen la familia Neu, Speyer, eh, Mayer y Haas, pero mi papá, que sería el primer Haas que vino, vino más porque vino detrás de su novia. Y este, así cada uno puso su pequeño negocito. Mm. Los proveedores de aquellos primeros almacenes no siempre estaban próximos a nuestra localidad. Es por ello que los comerciantes debían viajar a otros centros poblados en búsqueda de las mercancías. En aquel tiempo ellos hacían las compras en posadas y e iban en carro polaco y duraba seis días el viaje si no llovía. Él llevaba productos a cada de acá, las galinas tenían que ser vivas porque iban en jaulas, y ahí tenían posadas un señor que compraba y repartía en una jardinera. Posadas eran las cuatro avenidas. En el año 33 ya edificó el edificio de material que actualmente está como recuerdos de aquel tiempo. Y era un negocio de ramos generales. Bueno, de ahí ya me acuerdo porque ya era más grande, este, ya tenía un auto más grande y podía ir a posadas con más mercadería. Eh, el negocio en aquel tiempo este, era... Tenían la, la mercadería todo suelta. Vamos a decir, la harina venía suelta, el azúcar y todo. Y todo se tenía que pesar en bolsitas. Eh, en el año 34 se creó Gran Tienda en la Capital. Lógicamente era un lugar muy pequeño, con, eh, según me dijeron tenía una o dos habitaciones y con el tiempo se fue agrandando. No sé realmente en qué año... Este, ya estuvo en la Avenida San Martín, la Avenida San Martín 217. En esa época eran los terrenos de la señora, la mamá de don Manfredo Bay, era toda esa zona. Y bueno, y con el tiempo fue, se hizo cada vez más grande y bueno, se fundó la capital, ¿no? Y la capital se caracterizaba por pues, ser un negocio de ramos generales, donde se podía comprar desde materiales de construcción, ropa, eh, ferretería. Eh, almacén, juguetes eh, la parte de la ropa ya sea para chicos para grandes eh, venía la gente de la colonia y se surtía totalmente siempre los negocios en aquella época eran de ramos generales había grasa había harina ah. había hilo, telas este, de todo eh, bulones y tuercas o herramientas había de todo. Nosotros en, en particular, mis abuelos abrieron un negocio a dos kilómetros de acá. Y ahí estuvimos en ese lugar hasta el año 57. Primero se llamaba Casaneu, murió muy temprano mi abuelo, pasó, pasó a llamarse viuda de Federico Neu, después se volvió a llamar Casaneu. Y por último, cuando ya estábamos en Alem, y después, alrededor del año 80, o sea, después de cuarenta y pico de años, que mi papá estuvo siempre trabajando en... en... Primero trabajó como empleado, después trabajó con su suegra, después trabajó solo y siempre era casaneo. Era un homenaje a mi abuelo materno. Así que alrededor de los años 80 y pico cuando hicimos una SRL, yo le dije, bueno, papá, ahora esto se va a llamar Ernesto Jau y compañía. Ya hiciste bastante honor al tiempo. Las dificultades y las cuestiones eran de distintos colores y anecdóticas, ¿no es cierto? Este, la mercadería en aquella época llegaba en tren. Y si uno no la iba a buscar al primero o segundo día, tenía un costo de almacenamiento muy importante. Tampoco era como ir a posadas hoy. Había que tener contactos para, para recibir harina, grasa, jabón, que eran las cosas de más salida. En el año 46 mi papá se compró un camión. Era un chiche porque era nuevo encima y bueno con esos hizo muchas pudo adelantar digamos y pudo hacer transportes para él y para otra gente con, siempre considerando cómo estaban las rutas había que salir al, a hacer 80 kilómetros o 150 kilómetros con un contrato de no lluvia porque si no era imposible yo siempre cuento que donde está el reloj ahora ahí cuando llovía mucho y antes llovía más que ahora, se hacía una vertiente y había que, nosotros para venir o para volver, teníamos que subir por el barranco. Y los autos que teníamos, primero era un Forte y después era una camioneta modelo 38, imagínense, el combustible era pésimo, entonces. En ese cerro, aun cuando no había vertiente, ¿no? para subir había que soplar el vasito porque se trancaba el carburador. Y no vayamos, no vayamos tan lejos. Cuando se inauguró la escuela normal donde está ahora, ahí en la calle San Lorenzo, una vez que se cruza la avenida, ancha la calle, cuando llovía... El que llegaba a la escuela sin mancharse el guardapolvo recibía un premio, por lo menos. Y no porque la gente pasara rápido, era imposible. Y bueno, así fue creciendo y fue modificándose la cara de la ciudad. Bueno, pero papá era un hombre de, de negocios, después hizo tres depósitos, compró tabaco, después compró algodón. Este, Tung, soja, llevaba cera posada, grasa de cerdo, él era de todo. Aparte que él había venido de, de un lugar de Europa donde, donde este, la gente tenía un hectárea, a los subo cuatro. Y de, de, dijeron que la Argentina la gente queda muy rica. De, y entonces empezaron a venir muchos de Europa. La mayoría de la gente que están en el chatón son gente de, de la zona donde él vivía en Europa. Y bueno, ¿dónde parar? La única forma paraban en la casa de Willer hasta que podían comprar su chacra. Y a, un, a, hablando con una señora una vez me dice, vos sabés que tu papá nos trajo con la mudanza de posada en carro polaco. Mi papá compró la chacra y le dijo, ahora no tengo plata. Dice, no te aflijas, dice, yo tengo negocio y podés sacar lo que quieras. Y en aquel tiempo era un tiempo que la gente se tenía mucha confianza y, y, y no, a veces no tenían dónde dejar la plata, le traían a él que le guarde. Antes se hacía la cédula de, de identidad en Posadas y vos para ir a Posadas tenía que viajar cinco horas, seis, se salía el día antes. Y la mayoría de los colonos no sabían hablar el castellano. Y papá se había hecho muy amigo del jefe de la jefatura donde se hacían las, las cédulas. Y entonces él le comentó y él le dijo, trae un día los colonos que podés y yo le, hago, le inicio la cédula, y después vos le traes. Y así hizo papá. Y después también la, la confianza que le tenían digo, en posadas, no conociéndole. Una vez fue en un negocio donde vendían las máquinas Singer, era una novedad en aquel tiempo. Y entonces papá, dijo, él miraba y el hombre le dice: ¿Vos querés? Sí, pero no tengo plata. Y él le, le dijo: Carga las que querés y cuando tengas plata podés pagarme. Quiero destacar también que la evolución de los comercios de Alem este, fue muy eh, notable, como les decía hace un momento, pero en honor a mi, a mi papá, les voy a decir que de, de ramos generales pasamos a ser eh, una tienda muy importante con confecciones y, y un surtido de telas que bajo el mismo techo no había en muchos lugares. Y cuando digo lugares, me refiero no solo a LEM Y en los años, a principios de los años 70, mi papá, eh, que siempre viajaba a hacer las compras a Buenos Aires, con una conexión y, un, y mucha curiosidad, trajo a Misiones las máquinas de calcular electrónicas que eran marca FATE, la misma marca que, la, que las cubiertas. Y entonces incorporó máquinas de escribir, máquinas de calcular, muebles de oficina, eh, máquinas registradoras. En la década del 40, la familia Rosenbaum abre el CineRex, que fue un centro de reuniones obligado para aquella época. El cine. Creo que más o menos en el año 1947, por ahí fue que se hizo. Fue la primera sala cinematográfica al interior de, de Misiones. Las máquinas eran alemanas, que mi abuelo mandó a traer. Eh, tenía pullman, que en ese entonces los otros cines ninguno tenía, y tenía butacas, que los otros tenían simplemente sillas. En el año 1949 se casó una de sus hijas, mi tía Esther, muy conocida por la señora de la Dayton, y ahí hizo su casamiento. El cine se llamaba Cine Gran Rex, eh, formó parte de mi infancia. Yo vivía pegada, apegado al cine y estaba separado el patio y el cine. Entonces yo, todas mis amigas querían venir a dormir a mi casa, además está decir para ir al cine. O sea, mi papá, nosotros, mi papá estaba en el cine y yo me cruzaba a mi casa por un patio interno. Y, y eh, mi hermano, el más chico, por ejemplo, eh, nos dábamos media vuelta y entraba al cine con el triciclo. Era, o sea, el cine para nosotros de chicos formaba parte de nuestra casa, ni nos dábamos cuenta de lo que era, ¿no es cierto? Era, creo que los días lunes y martes, los días lunes y martes venía un señor desde Oberá. En una estanciera que hacía la publicidad por toda la colonia acá. Eh, y bueno, era muy conocido por pan dulce. Eh, y después, jueves, viernes, sábado y domingo. Los domingos eran los eh, matinés tan conocido por todos los chicos. Y en ese entonces, o sea, hace más o menos, yo calculo que seis eh, películas diferentes por semana. Que era una cosa que hoy es imposible hacerlo, ¿no es cierto? Pero era así. Y aparte. Otra cosa de los que más me recuerdo era que, por ejemplo, venían para nuestro cine y para posadas, por ejemplo. Entonces mi papá terminaba, terminaba, había unos bolsones inmensos verdes donde estaban todos los rollos, rápido, rápido volvía a terminar para mandar a posadas. Y así era constantemente, porque nos diver... era entre los dos que teníamos las películas. La mayoría de estos emprendimientos ya no continúan hasta nuestros días pero sin duda marcaron el pulso comercial de nuestra ciudad por muchas décadas. Papá siguió hasta los 87 años, porque ahí se enfermó y ya no pudo más. Pero así enfermo como estaba, así que no podía caminar porque ya... Entonces él se sentaba, tenía su lugar y vendía semillitas. Los nietos iban y le preguntaban, upa ¿Qué estás pones en esas bolsitas? Y era hacer mí la suelta que él vendía. Con el tiempo, cuando nosotros vinimos en el año 1975, mi marido Mario Leo eh, le dio un poco un giro diferente al negocio, cambió la fachada, hizo un pequeño lo que él decía shopping. Bueno, la capital funcionó hasta el año 2000, donde se cerró. Este formó parte totalmente de mi infancia, la infancia de mis hermanos de algunos primos míos solo recuerdos lindos tengo realmente no no puedo decir otra cosa eh, yo por ejemplo eh, cuando era más chica vivía mi casa era dentro de la capital en la parte que después se hizo de regalos ahí era mi casa entonces te imaginas que yo me conocía todo todos los rinconcitos después bueno lógico después me fui volví me casé tuve familia y, y eh, nunca perdí eso, porque por ejemplo, a mí lo que me faltaba, si bien vivía en esta casa, sin pedir, a veces Mario no estaba, yo me iba, abría el negocio sin prender las luces, sacaba, volvía a salir y así era. ¿no? Realmente de, todos recuerdos muy, pero muy lindos. Nosotros los esperamos la próxima semana para seguir descubriendo más historias de Alem y de su gente.